Eva, entramos como cada noche a su casa para compartir este último tramo del día, para pensar juntos, para reflexionar juntos, para acompañarnos y para presentarles en esta noche un ministerio muy, muy particular, muy especial, muy distinto a muchos otros que hemos compartido en este espacio. Este ministerio se llama Wake Up, vamos a preguntarle a nuestros invitados qué significa esto exactamente, pero la idea de ellos es crear viajes de egresados, los famosos viajes de egresados a Bariloches con una temática cristiana. Está dirigido, bueno, se lo voy a preguntar a ellos, si está dirigido exclusivamente a cristianos o eh, si podemos incluir también en los viajes a personas no cristianas, pero la manera en que ellos lo hacen... Es muy particular y vamos a estar dialogando de esto con ellos en, en esta noche. ¿Eh? Queremos que usted se sume al diálogo, se sume a la charla. Vamos a poner allí nuestra vía de comunicación: el 11-2777-0000. Y si usted nos escribe desde el exterior, cosa que sucede habitualmente, más 54-911-2777-0000. ¿Eh? Ya estamos listos para recibir sus mensajes, sus saludos aquello que quiera compartir con nosotros y con nuestros invitados a los que le damos la bienvenida son Mónica Metler y Leo Elorza. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pronuncié bien los nombres? Sí, muy sí, bien. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? <laughs> bien. Bueno, bien, bien. Muy bien, gracias. Con Mónica nos conocíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy, hoy nos volvimos a, a, a ver y a Leo tengo el privilegio de conocerlo desde hace unos, unos minutos. Bueno, cuéntenme un poco algo acerca de sus vidas y cuéntenme cómo es que llegaron a ser parte de Wake Up. Después vamos a charlar específicamente acerca de esto, pero cuéntenme acerca de ustedes. Bien, perfecto. Vos, Moni? Como quieras. Bueno, soy Rosarina. Soy Rosarina, una buena Rosarina de Rosario Central. ¿Son santafesinos los rosarinos, no? No. No. Somos rosarinas. Ah, es en un debate, claro. un debate viejo. Sí. sí. Pero bueno, somos rosarinas de Santa Fe. <laughs> sí, bueno, y llegué a Buenos Aires hace ya 30 años. O sea, vine uh -huh. a prepararme en el seminario. Estamos también en el pastorado con mi marido y. Y cómo llegamos a Wake Up, que Wake Up fue el producto de mucho tiempo de oración, de, de ver lo que pasaba en y la necesidad de los chicos, también cristianos, de poder tener un viaje de egresado. Y, y bueno, dentro de todas las cosas que empezamos a hacer en el pastorado, en lo que hacíamos personalmente, empezamos a sentir esa necesidad de orar específicamente por eso. Y, y bueno, Dios permitió que diera curso a Huayca. Uh -huh. Pero llegamos con mi marido, que él es entrerriano, nos conocimos acá en Buenos Aires, ambos preparándonos también uh -huh. en lo que era la parte ministerial. Y, y bueno, emprendimos mucho tiempo el trabajo con jóvenes y de ahí surgió el poder dedicarnos a esto. Uh -huh. Muy interesante. ¿Y en tu caso, Leo? Bueno, en realidad yo. Sí me, me gustó el trabajo con adolescentes desde que yo era adolescente. Uh -huh. eh, creo que más o menos a mis 13 años arranqué a trabajar en campamentos de, de niños primero. Y después fui creciendo y ya me fui sumando con adolescentes cada vez más. Eh, y bueno, después de, de muchos campamentos y ver esta, esta pasión por ver quizás a, a los jóvenes adolescentes amar a Dios y, y poder disfrutar a Dios a pleno, eh, en, en un momento conozco Wake Up por un amigo en común que teníamos que, que nos presenta. Eh, y bueno, surge el proyecto, esta idea, y de, de entrada me sonó muy entretenido, muy divertido. Así que fue bueno, vamos a ver qué pasa, nos sumamos. Y sí, una vez que conocí el proyecto y empecé a meterme, me di cuenta que era algo increíble. Uh -huh. eh, que quizás tenía que ver mucho con, con poder acompañarlos en una etapa, en el cierre de una etapa, en el inicio de otra. Eh, así que bueno, después de, de, de nacimientos de santiagueño. No tengo nada de santiagueño, pero nací en Santiago del Estero y papás trabajaban en, en diferentes escuelas en, en Argentina, así que nací ahí, eh, me fui cambiando por diferentes provincias, terminé en Buenos Aires y bueno pasaron los años estudiando, trabajando y demás. ¿Y cuándo fue que conocí a Wake Up? ¿Hace ya como nueve años? Y nueve años. Más o menos. Mira vos. Mira vos. Interesante este combo porque vos trabajas en la tarea pastoral y vos, eh, contanos, eh, eh, te dedicas a la docencia, ¿no? Sí, exacto. O sea que hay ahí un, un, un punto en común con los adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajo en un colegio secundario y bueno, uh -huh. siempre dije, chicos, no me voy a dedicar a docente mis papás son docentes los dos. Siempre dije no voy a ser docente, y bueno, terminé. Viniendo donde el palo donde venís es medio difícil no serlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es medio difícil no serlo. Exactamente. Eh, interesante algo que dijo Mónica. Me quedé pensando cuando ustedes veían eh, la necesidad que había en ese sentido. Eh, fue que pensaron en, en esta movida, ¿no? Pensaba que se repite mucho en las historias. Como una crisis mm. dispara algo extraordinario. ¿no? Uh -huh. Quizás si no hubiesen visto esa crisis, esa necesidad, hoy WECAM no existiría. Tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Eh, ¿Sabes qué se me ocurrió, Leo, pensar una cosa mientras pensaba en el programa? ¿Cuándo se originaron, en qué década se originaron eh, los viajes de egresados? Pensaba, mis padres egresaron los dos porque tienen la misma edad en el año 62. Ni pensaban claro. en no. un viaje de egresados. Y se me ocurrió googlearlo con el margen de error que puede haber en la información, que a partir de los 60 empezó a surgir a partir de un grupo en particular que tenía recursos para hacerlo, la idea de los viajes de egresados y eligieron por el tema de la nieve Bariloche como lugar. Porque yo me pensaba también, ¿cómo es que todos eligen ese lugar? ¿O la mayoría, no? ¿Tenés idea de por qué Bariloche en otro lado? No, la verdad es que nunca indagué en la historia de por qué fue Bariloche. <laughs> sí. Mis papás me contaban su viaje de eso a Bariloche también, que fueron en tren y que me sonaba como una aventura increíble, eh, pero me acordaba de eso, pero no sabía que era 60 años. ¿En los 60, dijiste? Eh, mediados de los 60. Bien, no, ese dato no O sea, no unos cincuenta y tantos de años, ¿no? Sí, un montón. Uh -huh. Es que yo en mi época ya se hacía Bariloche a full y venía de hace rato. Claro. Es un destino que todos elegían, sobre todo digamos, de la mitad del país hacia, digamos, claro. el centro del país, claro. mayormente. Sí, quizás tuvo que ver también con que la gente buscaba, los, los adolescentes que estaban por terminar, también algo diferente a la, a la, a la monotonía del día a día. Exactamente. Entonces, para alguien que vive en una ciudad, quizás irse a la montaña con nieve, que bueno, nieve. si vives en Buenos Aires, va, en la mayoría del país no ves nieve seguido. Sí, claro. Quizás es como la mezcla de aventura, naturaleza, un paisaje diferente, quizás, bueno, el sur es hermoso, así que Sí. No me extraña que hayan elegido claro, ese destino. Claro. Y te hago una pregunta: ¿Y qué hace un barilochense? Si es, si es esa la expresión <laughs> correcta. ¿Qué hace un barilochense? ¿A dónde irá de viaje egresados? ¿Te lo preguntaste? <laughs> y lo, lo que preguntamos un poco fue buscan lugares totalmente diferentes. Claro, quizás algo sí. más misiones. Claro. Salta Jujuy, sí. Claro. un paisaje muy distinto al que están habituados. Y mucho Brasil ¿no? también. Hubo una época que iba mucho a Brasil también. Ah, Brasil. Brasil iba mucho. Claro. Los del sur. Claro, claro. Claro. Pensaba también qué repercusión desde lo económico debe haber tenido para Bariloche esto. Sabés que leí una cosa interesante, se trasladan 100.000 estudiantes por año claro. uh -huh. a, a Bariloche para vivir esta experiencia. Digo, desde el punto de vista económico debe ser para la ciudad algo relevante, ¿No, no? Sí. debe ser una fuente de ingresos sí. eh, importante, ¿no? Sí, 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 sí. Económicamente sí. También eh, cuando vino incluso la pandemia lo sufrió mucho Bariloche porque ellos viven prácticamente de lo que turismo. es el turismo claro. y sobre todo el turismo estudiantil. Claro. Es muy claro. fuerte. Sí, sobre todo Bariloche, ya San Martín es, una, es sí. una localidad donde no aceptan estudiantes y bueno, es otra política. Y es pero muy distinto al clima en una ciudad y en otra. Sí, sí pero Bariloche sí subsiste claro. básicamente por el turismo estudiantil. Claro. ¿Crees que los varidochenses eh, eh, sufrirán un poco la, la, la cantidad de gente en la ciudad? Como le puede pasar no sé a la que... gente de la costa en enero y febrero, <laughs> ¿no? Son cosas que pienso para adentro. Muchos están acostumbrados, siempre charlamos, solemos preguntar, charlar mucho con la gente cuando entramos a los lugares, a comprar o demás y es como cualquier lo mismo en la costa eh, ellos se van en, en épocas altas de temporada alta se van a otro lugar a vacacionar claro. no se quedan ahí pero de que vive el turismo en realidad es la, la época fuerte del sí. año así que claro. es parte claro. de, de su y comentamos que por hoy tienen turismo todo el año no claro sí. claro claro eh, decía este artículo que no solo los argentinos llegan a Bariloche sino también de Brasil de Chile Uruguay Paraguay Perú Bolivia Venezuela y Colombia sí no Claro, lo, lo, como vos decís, lugares sumamente sí, este, sí, muchísimo distintos al, a lo que es Bariloche, ¿no? Che, ¿y qué incidencia habrá tenido Feliz Domingo? Bueno, yo no sé qué edad tenés vos, <laughs> pero vos sabés de qué hablo. Él no, él no cree. O Domingos para la Juventud. Eh, promovían todo lo que era Bariloche. Claro. Eh, y... Hasta hace poco también, si metían la llave bien ahí. No, hasta el último y pasajero llegué, después de ahí. <laughs> ahí claro. iban Estoy a hablando Bariloche. de fines de los 80, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que. 70, fines de los 80. La incidencia estaba en que ya Bariloche fue un boom permanentemente y a medida, digamos, por así decir, qué palabra medio vieja, boom. <laughs> Pero fue una explosión. Pero a medida que iban pasando los años, Bariloche iba cada vez adquiriendo más cosas, sobre todo diversión nocturna, que hacía que los chicos eligieran mucho lo que era Bariloche. Uh -huh. Y se daba bastante. Y cuando hablamos de diversión nocturna se veía de todo. Y los programas de televisión también incentivaban mucho eso. Claro. Era como que también eh, le daba mucha, mucha manija a todo eso, ¿no? Claro. Para que se sumaran de una forma u otra. Uh -huh. Bueno, le cuento si se acaba de sumar al programa que estamos charlando con los responsables del Ministerio Wake Up, eh, aquellos que realizan viajes. De egresados a la ciudad de Bariloche con temática cristiana y eh, queremos que usted se sume. Seguramente van a empezar a llegar ya a los mensajes. Eh, allí está el 11-2777-0000. Si nos escribe desde el exterior, más 54-911-2777-0000. Eh, ya estamos listos para recibir los mensajes. Bueno, cuéntenme en detalle cómo surgió Wake Up. Es decir, a partir de observar una necesidad, pero cómo lo empezaron a, a gestar, ¿no? <laughs> me, me, me da la sensación que no es un tema menor cómo se implementa. No, tal cual. No, eh, a ver, Wake Up más o menos cerca del 2000. Eh, ocho era cuando empecé a orar específicamente por ese tema. Yo tenía una hija que en ese momento tenía eh, 12 años terminando el colegio primario, ¿no? Y lo que me preocupaba era que veían todo el descontrol que se empezaba a dar en Bariloche, y generalmente con los chicos que eran cristianos terminaban un campamento un viaje de egresados. Así que ahí empecé a orar eh, junto con mi marido, empezamos a poner esta, esta carga que teníamos en las manos del Señor, y un día yendo a Rosario, a una de las iglesias de Rosario, donde se congrega mi hermana, vi que llamaban los líderes, llamaban a todos los que egresaban. Ajá. A un costado, y le digo a mi hermana, ¿qué es lo que hace? No, y para evitar que los chicos se pierdan su viaje, agarramos y llevamos a todos, el liderazgo los lleva a todos a, a un lugar para que tengan su viaje de egresados, tipo campamento, esto y lo otro. Y yo dije, ¿por qué no darle a los jóvenes algo distinto, que tengan su viaje de egresados también? Así que la oración era eso, que Dios levantara a alguien que lo pudiera hacer. Uh -huh. Y en el caso personal, lo que nos pasó como familia, cuando mi hija llegó a cuarto año, me dijo que ella había optado por no ir de viaje egresado, y le dije, bueno, ¿cómo te sentís? Horrible, me dijo. Uh -huh. <laughs> Pésimo, porque eh, no hay nada para nosotros. Nadie se levanta a hacer algo para los jóvenes cristianos. Nos mandan un retiro o nos mandan un campamento. Y queremos tener viaje de egresados también. Así fue que, que bueno, empezó a surgir esto. Eh, en ese momento incluso arrancamos con otros, eh, otros amigos que también sentían esta carga y empezamos poniéndonos en las manos del Señor un 4 de junio. Uh -huh. eh, de 2013, orando, poniendo, entregando esto al señor, y dijimos vamos a arrancar con Wake Up. Y empezamos a averiguar cómo hacerlo. Viajó mi marido con otras personas también a Bariloche a ver cómo eh, era todo, cómo, cómo era toda la movida ahí para los jóvenes y empezar a buscar cómo manejarnos para poder tener un viaje de egresado en todos los sentidos, ¿no? Claro. ¿Y por qué Wake Up? ¿Por qué la palabra? Uh -huh. <laughs> ¿Querés contarlo vos? <laughs> sí, Wake Up surge con un sentido de decir Wake Up significa despertar. Y apuntamos a esto de que... Nuestro mensaje es que los chicos también puedan despertarse, darse cuenta que no tienen por qué esconderse y que pueden disfrutar de valores y principios, estar orgullosos de eso. Uh -huh. Muchas veces está el punto de, ok, tengo valores y principios diferentes y por eso tengo que esconderme o tengo que tener vergüenza. Y es como, no, está buenísimo lo que tenés, pero también presentate desde ese lugar. Despertá y activá, que vos podés disfrutar un montón de cosas sin necesidad de comp comprometer todos tus valores. Así que el, el, el nombre está puesto específicamente con ese objetivo. Uh -huh. Y contame, Leo, ¿en qué consiste exactamente? <coughs> Se anota un grupo de, de, de gente. Lo, a ver, la pregunta es: ¿lo hace uno, una división completa? Pueden sumarse cristianos de distintas congregaciones. La pregunta del millón: ¿pueden sumarse personas que no son cristianos? Bien, sí. En realidad, eh, las mayores empresas de egresados trabajan con que un intentan abarcar la mayoría de los chicos de una división. Correcto. Por lo general, es más, si vos te pasas de cierta cantidad, tenés descuentos y demás. Wake Up está apuntado para que pueda ir cualquier, cualquier chico que quiera disfrutar el viaje con los principios y con la idea que el viaje propone. Correcto. Desde en ese lugar puede venir un solo chico de un curso puede venir el curso completo, no es problema. Hemos tenido en estos años las dos. Han, han venido años donde hemos tenido, quizás. 30, Cursos completos. Sí, 35 chicos de un curso y han venido. Por ahí otros eh, donde viene una persona sola de un colegio de Misiones o de Tucumán o de diferentes provincias que se suman solas al viaje. Eh, así que eso no, no, no cambia, digamos. Y en base a la pregunta de si está pensado solamente para cristianos, no. Está pensado esto, para personas que quieran disfrutar. Nosotros decimos que Bairoche, lo que decíamos, esto de, de que mezcla aventura y emoción y naturaleza. Y hay personas que por ahí dicen, mira, yo la verdad que quiero, o sea, quiero disfrutar en mi viaje un montón de cosas sacando el boliche. Eh, o sea, quizás en otro momento de mi vida, o, o acá en hasta inclusive puedo ir un boliche, pero quiero disfrutar la naturaleza, quiero disfrutar de otra manera el viaje. Entonces, lo que intentamos siempre es ser muy claros. con... ¿Qué proponemos y qué, con qué no estamos de acuerdo? Para que allá nadie diga, che, me dijiste una cosa y aquí sí, es otra. El que avisa no traiciona. Claro, tal cual. Pero en eso está abierto. O sea, querés venir con esta propuesta, buenísimo. Nos encanta y a veces nos ha pasado un montón de veces incluso estar en el hotel en Bailoche, que chicos de otras empresas que viajaron con otras empresas nos ven a hacer cosas, che, nos podemos sumar con ustedes. Sí, obvio, o sea, sumate. Eh, entonces, eh, no sé, noches de, de, de fiestas temáticas que tenemos, en, o por ahí, eh, noches por ahí con competencias, con juegos, que, que momentos hay, noches especiales, se han sumado personas de, de, de diferentes colegios a estar con nosotros porque les gustaba la propuesta que teníamos ahí mismo. Uh -huh. eh, entonces va dirigido a cristianos como a no cristianos, que estén de acuerdo con la propuesta. Exacto. Claro. Correcto. Sí. Correcto. Eh, otra cosa que me llamó la atención es que ustedes combinan un ministerio, porque surgió esto a partir de una necesidad, pero también es una empresa, ¿o no? ¿Es, es el combo de las dos cosas? ¿Cómo, cómo es la cosa? Un ministerio empresarial, podríamos un decir. Un ministerio eh, empresarial. Porque es, es parte de una carga, pero obviamente que para hacerlo hay que hacerlo bien y tenemos que estar, eh, digamos, respaldados en todos los aspectos, porque estamos llevando jóvenes y trabajamos por eso también mm. junto con un operador para poder llevar a cabo toda la, la temática de bariloche. ¿Cuántos viajes hacen al la año? Por el momento es uno operativo al año. Uno, uno, uno sí. al año. En ese operativo de repente podemos ir con 80 chicos, 100 chicos, o si son menos, no hay problema, porque con 40, con 30, con lo, la cantidad que surja cada año, pero concentramos todos en un operativo. Uh -huh. ¿Y, y, y cómo, cómo fueron los primeros resultados, la, las primeras experiencias? ¿Fueron con sí, temor o, o fueron con temor, con expectativa? Creo que se fue juntando las dos cosas, ¿no? Es como que siempre que te mandás a hacer algo nuevo en un lugar diferente, salir de tu zona de confort es, es bastante también desafiante. Claro. Yo he acostumbrado toda la vida a campamentos donde, bueno, vos digitas un montón de cosas, son tus horarios, tus tiempos, tu lugar. De repente, entrar a un lugar donde no conoces y donde alguien digita todo y, y tenés, llegás a un lugar y hay una empresa que tiene 5.000 pasajeros y vos te quedás ahí como. Ok, acá estamos también, fue al principio, fue una mezcla de todo. Sí, una mezcla de todo. Uh -huh. Había eso, eh, temor, nerviosismo y un montón de cosas, ¿no? Pero también fue descubrir que se podía hacer algo distinto, algo bueno, eh, cuando vos decías, o sea, con toda la temática que lo, de lo que implica un viaje, ¿no? En, en la cobertura legal, en la cobertura médica, en la cobertura de, de todo tipo para que los chicos vayan seguros, vayan bien y encontrarte con cosas que... Era nueva, sí. porque estábamos acostumbrados que siempre se nos mandaban a un campamento o un, un retiro, y acá estábamos haciendo un viaje de egresados con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, pero fue también una aventura, cada viaje ha sido una aventura sí. preciosa de la mano de Dios descubrir experiencias nuevas, descubrir, descubrir también que la gente se asombra de lo que nosotros proponemos, uh -huh. porque generalmente mi marido acompaña los viajes, yo no acompaño, a mí me dejan abajo, <risa> <risa> yo estoy en la otra parte más operativa, pero ellos van, Leo va siempre a la cabeza del equipo de coordinación. ¿Van en micro? Vamos en micro y hemos ido hemos en, avión. en avión también. En avión. Y, claro. Y, y todas las propuestas que ellos hacen, realmente nos encontramos con cosas que asombran, no solo a la gente de Bariloche, sino a los chicos que acompañan también y a los jóvenes que están también dentro del hotel que no tienen nada que ver con nosotros. Tal cual. Y esas aventuras son preciosas, señor. Uh -huh. Siempre traemos cosas hermosas que son como frutos que Dios nos da. Bueno, empezaron a llegar algunos mensajes, se eh? los leo. Hay elogios, quédense tranquilos. <laughs> que la señora sea honesta, me parece que se refieren a vos, Mónica. Rosario. Es Santa Fe, dice Marisa Babi de Margarita Santa Fe. Estapaste un debate ahí impresionante. Es el, eh, voy a decirlo, era una vieja broma que hacíamos los bautistas en Tea. Cuando llegaban los rosarinos, les preguntábamos si eran de Santa Fe. Y parece que no les caía demasiado bien la pregunta. Sí, creativa, ¿no? ¿Qué época? ¿Qué época? Los 80 y principios de los noventa. Mi hija hizo el viaje de egresados con Mónica en el año 2015 del Colegio SEA y vino feliz. ¿eh? Lo que le pedimos a todos es que nos cuenten quiénes son aquellos que mandan el mensaje. ¿eh? Como lo hizo Marisa de Margarita Santa Fe, por favor pónganos quién escribe el mensaje. Mi hijo fue alumno de Leo en la materia de educación cristiana y dice que es un capo. Mirá vos. ¿Eh? Son reales los, los saludos. Saludos para ambos. Saludos a Mónica desde Junín de los Andes en Nauquén. Nos dice Jonathan. ¿Eh? Qué lindo lugar. Nuestra hija Ivy fue en diciembre del año pasado. Excelente. Fue la única del colegio y la pasó de 10. Una bendición. Somos Osvaldo y Marcela de Hudson. ¿Mm? Así que hay gente que ha vivido, ha vivido esta, claro. esta experiencia. Cuéntenme qué eh, cosas tiene en común Wake Up o la experiencia del viaje de Wake Up con la de otros colegios y en qué cuestiones se diferencia mucho. Bien, en común, en realidad. En o sea, Bariloche es, tiene una propuesta muy linda de, de todo lo que es naturaleza Como ciudad, y más claro. tal cual. Entonces, en todo lo que son excursiones, hay, hay muchas excursiones que tenemos en común con uh -huh. otros colegios. El tema es que, bueno, todo viaje se habla en base a un presupuesto y en el presupuesto uno decide en la plata que tiene en qué la usa. Correcto. Entonces, eh, de repente lo que tenemos nosotros por ahí son más excursiones dentro de Bariloche, porque, bueno, todo el dinero que normalmente usa para la parte de boliches. Nosotros no lo tenemos ahí, entonces lo invertimos en toda la parte de excursiones. Eh, pero bueno, todo lo que es eh, las excursiones básicas que tiene cualquier colegio en el Cerro Catedral para esquiar, en algunos lugares que son muy emblemáticos en Bailoches, los tenemos. En eso sí lo compartimos. Eh, pero de repente tenemos muchas actividades de noche, muchas, muchas propuestas de noche. Eh, por ejemplo, hay un día que es un cerro, que se llama. Eh, vas a hacer eh, piedras blancas, que es una montaña que vas sí, a Y estuve, estuve allí, estuve allí... Tiraste el... Me tiré hasta ahí. Me tiré, para los que somos muy limitados en, en ese tipo de aventuras, es un lugar ideal. Es increíble, es increíble la cosa. Y me que... sacaron una foto yendo a toda velocidad. Bien, <laughs> bien, que... bien. Estas fotos quedan de recuerdo de... Sí, sí, sí. sí. Bueno, esa es, es experiencia, los que fueron alguna vez, lo recordarán, es increíble, está muy buena, pero sumamos otra parte de piedras blancas de noche. Ah, Vamos a mirá. hacer la excursión de noche y es totalmente otro impacto, porque estás en la ciudad, ves la ciudad toda con luces y vos bajás con las estrellas, la pista está eh, bastante iluminada, pero te deja ver igual, a medida que vas bajando, esa, eso, ese paisaje de noche que cambia completamente. Y por, por lo general insistimos a los chicos en cuando estés bajando en algún momento y te caigas o que estés ahí. Eh, contempla dónde estás y que Dios lo pensó para vos ese momento. Claro. Y cuando estás ahí es imponente, la nieve, el lugar, la sí, montaña, sí, sí. Eh, claro. a esa hora es, es muy imponente. Así que a, así hay varias actividades que tenemos en, en las noches, también, de, o, o actividades que por lo general nos extendemos hasta la tarde bastante pasada, uh -huh. porque como no tenemos la presión de volver a una hora para salir más tarde a un boliche, tenemos bastante libertad también con eso, entonces nos genera el poder disfrutar. Este año, vamos, eh, nos comentaba una de las guías, hay una actividad que hacemos que para mí es una de las más lindas, eh, que se llama Caminata con Raquetas. Que es un lugar que van muchos turistas extranjeros, porque es un lugar caro, pero llegas a la cima, te ponen unas raquetas y vas cambiando la nieve como en las películas. Y llegas a una cima donde ves de repente ves todo el valle, las montañas, todo el valle, el lago desde arriba, y es, es impresionante lo que se ve y el paisaje. Y bueno, después bajas todo por otra parte, y la guía nos decía que se encuentra con muchas personas que van a la noche de una de miel en otros momentos, y que por ejemplo no recuerdan las distancias porque vieron su viaje tan borrachos que de repente, claro, subían un micro y se dormían, claro. se bajaban, seguían. Entonces eh, no se acuerdan las distancias de una cosa y de la otra, o siempre tenemos el chiste cuando vamos a hacer eh, esquí, el, eh, nos suelen preguntar, ¿dónde fue la noche? No, a ningún lado, hacen ah, otra, esquían con los dos pies. Claro. Y ves a otros colegios están por ahí muy dormidos. Y es muy divertido también eh, esto, que los chicos puedan ver y puedan disfrutar la experiencia, pero 100% ahí en, en el lugar. no uh -huh. ¿Lo hacen siempre en el mismo periodo del año bueno, tiene que haber nieve, sí. claro. Y hemos hecho julio, pero ahora estamos haciendo en, en agosto ya hace tiempo. Siempre es... Eh, ha sido julio, agosto, pero mayormente agosto. Claro. La época más nieve, la más linda. La verdad que en agosto está full con la nieve. Sí, sí, claro. Eh, está la seguridad sí, sí. de que va a haber Ideal. nieve. A veces en, en junio no ha habido nieve, no. ¿no? Y este año me contaban que en abril ya hubo nieve, sí. ¿no? Como que puede distar mucho un año de otro, sí. ¿no? Eh, y contame qué alguna otra cosa hacen y qué otra cosa no hacen. Bien, lo que, lo que tenemos mucho, en, en, por ejemplo, tenemos como Wake Up varias fiestas temáticas, uh -huh. que también ahí es, estamos, eh, la idea es que los chicos puedan disfrutar una fiesta, pero cerrada, digamos, al, al grupo nuestro. Al grupo. Claro, siempre son, eh, para cuidarlos a ellos, para cuidar el ambiente y demás, siempre son espacios cerrados con nosotros. Después tenemos varias noches, vamos a recorrer también la ciudad. Eh, se habilitó hace un tiempo el, el, el día a tomar mates al lago, a la noche también, y bueno, es también el paisaje de estrellas. Es increíble, y, ¿no? es impresionante. ¿Paran en el centro? Sí, por lo general los hoteles, trabajamos con tres hoteles, pero están siempre ahí en el centro. No uh -huh. eh, hemos tenido todo, digo vamos cambiando diferentes hoteles en algunos momentos, pero. Hemos estado uno un poquito más alejado, onda un hotel más brasilero, uh -huh. <laughs> pero muy lindo también. Uh -huh. eh, y bueno después bueno el, 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 el cerro de con esquí es unas actividades muy lindas muy disfrutables eh. Después, bueno, tenemos toda la, que es la parte turística de Bailoche, a recorrer con un guía que te va explicando cada parte de Bailoche, todo lo que haces, todo lo que no. Después, en partes secas, todo lo que es, por ejemplo, eh, vamos con cuatriciclos a recorrer toda una, todo un sector. Canopy solemos tener también, que es también muy lindo. Vamos a, con, con camionetas a una altura bastante grande y de ahí, con todo el circuito de, de cables, vas bajando entre los árboles. Así que también tenemos actividades con nieve, sin nieve. Vamos, vamos mechando según el día. Con barro. Con barro. Hay día de campo, un día que vas todo un. Es como un campo. Y la consigna es llevar ropa de barro ese día. Y hay, por ejemplo, un metegol gol que estás colgado. Pero la cancha suele estar embarrada. Así que bueno, ahí eso pegas la pelota o salpicas barro. Lo que sea más divertido. ¿Y el barro es producto que la nieve se derritió? ¿O hay barro allí? Creo que un poco y un poco. Un poco. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y qué duración tiene el viaje? ¿Un, ¿Una semana? Son siete, siete noches? noches. diez días cuando se hace micro. Pero claro, siete claro. Por el, por, el traslado, por el traslado en micro, ¿no? Vamos a ver algunas fotos que han traído, ¿eh? las típicas fotos de, de egresados. A ver si la, las podemos ir poniendo. ¿eh? A ver si pueden ir apareciendo. Allí están. Están todos con la misma campera. Eh, eh, porque están en. Un, en un, es, hay, allí está el barro, ¿no? Claro, ese es el día del barro, Ahí está el barro. Tom Wesley. Sí. Sí, el porqué de las camperas, te preguntaba. ¿Pertenecen a una empresa? ¿Es un. un sí, uniforme por lo general cada hacer... empresa tiene un, un color que lo distingue. Uh -huh. eh, también es más que nada una cuestión de operativos. Esas son las noches temáticas, por ejemplo. Eh, entonces cuando vas a un lugar te ven y ya saben de, con quién estás por el color de la campera que es bastante correcto. fácil para reconocerte. Correcto. Este es el que te decía eh, en camioneta con raquetas, que estás muy alto y la vista es increíble. Uh -huh. Qué lugares, ¿no? Sí. Es hermoso, la nieve es una cosa, una experiencia increíble. Claro. Y quizás muchos es la primera vez que viene nieve, ¿no? Sí. Eh, ma ¿Mayormente participa gente de, de Buenos Aires o hay gente de otros lugares del interior? De todo el país, bien. De todo el país. Han venido de Misiones, han venido de San Luis y han venido varios lados uh -huh. qué increíble no y este año creo que por ahí va a aparecer también porque este año llevamos mascota, che mascotas sí, en algún momento en algún momento creo que aparece ahí a ver bueno estas noches temáticas en el hotel Ay, las noches temáticas este año fue noche mundial así que estaban ahí las Estábamos noches con temáticas la temática. son, son siempre en el hotel no algunas sí otras no depende Ajá, a ver. Ajá. Depende, esta estábamos en el hotel, pero bueno, en Noche Mundial, obviamente este año no podía faltar. ¿Terminás cansado, Leo? Decinos la verdad. En... Después de una semana. Ahí me pasó, que es muy cómico, siempre nos reíamos por esto, porque también muy acostumbrado de nuevo a. Yo, en una época que llegaba a ser 30 campamentos por año. ¿30 por año? Por año. Tres años no sostuve, así que fue un número elevado. Pero en, en Bailoche me pasó que siempre, por, por varios años, la última noche me iba a ayudar a la habitación del cansancio que yo tenía. Por algún campamento, vos tenés de repente una persona que se encarga de los mensajes, alguien con los juegos, alguien con. Y acá, nosotros que vamos a, a, a servir, estamos en todas las áreas. Claro. Porque de repente estás con la. Eh, cuando salís a la, la actividad, estás coordinando. Cuando volvés, ayudas en las mesas. Cuando. Se... El hotel tiene igual todos sus modos y demás, ¿no? Pero esta es la parte de consejería, en la parte de charlar con, los, eh, con, con todos los chicos que van en el viaje. Así que, bueno, es bastante intenso, pero se disfruta mucho. La verdad, que se disfruta increíblemente. Un trabajo extraordinario. Los coordinadores, la verdad, que hacen un trabajo, pero de estar a full todo el tiempo ocupados los chicos. Eh, eso es una de las cosas también que nos diferencia mucho con lo que es otro tipo de, de, de empresa, por así decirlo, ¿no? con viajes de otras empresas. El equipo de coordinación. Hacen un trabajo personal sobre los chicos, de acompañarlos, de estar en sus necesidades, un trabajo integral. Que incluso el mismo eh, operador con el que trabajamos me ha dicho muchas veces: Yo no tengo un equipo de coordinación como tienen ustedes. <laughs> y eso también les ha llamado mucho la atención. Sí. E incluso ha hecho que muchas veces ellos participen. A la noche, a veces, eh, cuando compartimos un devocional, han querido estar por ver lo diferente que es el viaje y lo diferente que es el equipo de coordinación trabajando con los chicos. Claro, sumado a eso, esto, estamos, entendemos que estamos en una etapa donde están cerrando. Eh, Bayrete se centra mucho en esto de que okay, estás cerrando una etapa, se terminó la secundaria, el mejor momento de tu vida, llorá, eh, esto no vuelve más. Y a nosotros nos encanta decir: sí, es verdad que serás una etapa buenísima, pero también se habla de otra etapa buenísima. Y en esa transición entre una etapa y otra, también nos gusta acompañarlos, charlar, ver dónde están apuntando, qué piensan. Eh, y es muy, es muy bueno en ese momento por ahí en la naturaleza las conclusiones que salen, los pensamientos, esa mirada hacia atrás y animarlos, ok, pero también se viene un montón de cosas por delante, cómo claro. estás pensando es esta etapa que se viene, así que también eso es muy divertido. Y también a lo que solemos hacer mucho es trabajar mucho con los papás que se quedan. Porque a veces el padre es el que paga el viaje y el que por ahí menos disfruta el viaje. Correcto. Porque no ves la foto, no Tienes ves lo que, que hacer pasa. económico. Tal cual. <laughs> Y es increíble, ese trabajo con los papás es increíble, porque una de las cosas que tenemos es un grupo de WhatsApp donde los padres viven el viaje 24 horas también, lo viven desde la casa. Y te puedo asegurar, Esteban, que cuando llegan los chicos dicen, vivimos todo el viaje tal cual, los chicos ni se claro. comunican con los padres. Claro, ellos, ellos no escriben, no, no, lo, lo, lo conozco por experiencia el tema. No, no, no. Pero lo viven en el, digamos, con vivos y lo viven también con los videos. Mi marido va permanentemente también, que está allá subiendo fotos, subiendo videos. Los padres participan del viaje también, cosa que no es muy común que se dé. Claro. Entonces, ellos lo viven allá y nosotros lo vivimos acá con los padres también. Claro, claro. Qué increíble lo que puede hacer la tecnología, ¿no? Sí. La tecnología es una cosa increíble. Bueno, siguen llegando los mensajes. Mónica, una mujer de oración, siempre con servicio incansable a Dios y amor a los demás, ¿Eh? nos dice Anita, tu hija venezolana. Sí. ¿Eh? Estuvo acá. Estuvo acá, claro, Ana, Ana Duque, me imagino. Ana Duque. Me imagino. <laughs> sí. Bueno, un, un saludo, a Ana, que ha estado aquí hace dos, tres semanas atrás. Eh, soy Adriana Dacri de Rosario, un cariño especial a Mónica, con quien nos criamos juntas y a Silvia, su hermana, en la Iglesia Bautista de Oeste. Bendecida la tarea de los viajes a Bariloche, te dice. Si se trata de despertar, Mónica es la persona indicada para ayudarte a descubrir la verdad de Dios y despertar una vida totalmente diferente, dice Gabriel de Buenos Aires, eh, aquí en la capital federal. Bueno, los quieren, veo que los quieren, ¿o no? Parece que sí, sí parece, 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 parece. Yo me preguntaba qué impacto eh, produce el testimonio de los estudiantes cristianos sobre aquellos que no lo son. Digo, tanto dentro de un mismo grupo porque puede haber grupos, ¿no? Donde haya esa combinación, sí, sí, sí. Como, aunque vos lo dejaste entrever en un momento, con aquellos que están en ese entorno y los observan. Y al observarlos, los observan distintos, ¿no? Claro. Que es que tienen Es ¿Eh? fuerte lo que pasa. Claro, me imagino que hay cosas que llaman mucho la atención y en buena hora, ¿no? Sí, sí. Sí, es. Eh, lo que buscamos con el viaje que los chicos puedan ser protagonistas de cada espacio que se presenta, ¿no? Entonces, ese lugar, quizás, nosotros como coordinadores, nuestra intención es poder estar como para hacer ese soporte y, y, y ayudarnos a que ellos puedan plantearse o puedan encontrarse situaciones donde tengan que responder quizás de alguna manera u otra. La verdad que cuando llegas a Bailoche, eh, el, el ambiente es muy intimidante. Uh -huh. eh, me pasa a mí como goleador, nos pasa al equipo que lo echamos muchas veces, que, que estás constantemente recordándote a vos mismo: ok, para, no, estoy en las cosas bien, estoy bien parado, sea que vine, sé por qué vine, porque el, el, el ambiente es muy intimidante. De repente vos bajás a hacer una fiesta temática y tenés a todos los chicos que están por salir y, y el impacto, el, el clima es muy fuerte, es mucho que entonces también. Lo que no buscamos es que el chico esté como una burbuja, que se encuentre con las cosas, que se encuentre el mismo, que le pregunten, ¿y por qué estás acá? ¿Y por qué no van a bailar? ¿Y qué están haciendo? Y en esa respuesta también se plantean un montón de cosas. Y ellos mismos se encuentran con situaciones como, uy, oh, ¿cómo digo esto? Quedé como un banana porque lo planteé de una manera que no era la que lo quería plantear. Y está buenísimo como ellos mismos se van encontrando en esa, en esa situación. Uh -huh. eh, ahora, nos, nos pasa que, que el impacto que tiene. Entre ellos mismos es muy fuerte, tenemos muchas muchos experiencias, muchos testimonios de, de los chicos activando en un montón de cosas: de salir, de hablar, de, de, de predicar. Eh, nos ha pasado eh, en, en viajes. ¿crees que te dar un ejemplo concreto? Sí, quieras, dale. Eh, es que hay tantos que es como que uno empieza sí, me, a seleccionar. Me, me imagino, me imagino. Eh, por eso lo pregunto, claro. Pero, pero de repente, un año fuimos, por ejemplo, a un lugar a hacer la fiesta de. La, lo que le llaman la fiesta de velas, que es esa noche donde de repente es más tranquila y pensás en el pasado, en lo que estás dejando y tus papás, y bueno, esa noche que sea mucho para llorar, uh -huh. eh, está pensada de esa manera de hecho. Eh, y nosotros como que esa noche el mensaje justamente es lo mejor está por venir. Eh, y fuimos a un lugar donde el momento que llegamos a, a, al restaurante, ese, bajamos, había un señor que era, no sabíamos que era el dueño hasta el momento, entonces lo saludo, me presento, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo, ¿querés que te cuente el programa de la noche? Y me mira muy, muy enojado, muy molesto. Y me dice: No, 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 yo te voy a contar a vos cómo se plama la noche. Son las 8, ustedes llegan. A las 12 acá no me queda nadie. ¿Te queda claro? Yo dije: Uy, ¿Dónde entramos? ¿Cómo, ¿Cómo mantenemos la noche Era acá? un restaurante. Un restaurante que estaba cerrado para nosotros. Bueno, ahí fue como bueno. Yo ese viaje estaba quebrado. Fue un viaje que fui al segundo día, me quebré en la nieve. Eh, así que ya estaba medio que me costaba un poquito. Bueno, arrancamos la noche en ese lugar. Eh, empezamos y el momento cero fue, los chicos llegaron, se sintieron como bastante presionados y fue como chicos, eh, sonriamos, agradezcamos, o sea, reflejemos lo que somos, vamos, es el momento. Y se empezó a dar que los mozos acercaban y, y esto, nosotros siempre nos a que ellos puedan, ser, puedan sentirse libres en expresar a Dios también como cada uno quiera. Y en un momento se acerca un mozo y uno de los chicos le dice, perdón, te, te veo medio triste, ¿estás bien? S -s sí, le dice, más o menos. Dice, ¿por qué estás triste? Y le empieza a contar y se ponen a charlar y el mozo dice, nunca me habían preguntado cómo estaba. No me suele pasar. Entonces chicos chico le dice, bueno, ¿querés que oremos por vos? Y era como, bueno, sí, pero ¿por qué? Entonces la noche se fue dando y con cosas muy espontáneas. Cuestión que la noche terminó cerrando, orando por los chicos, por los mozos, en el lugar, en una situación muy loca, muy divertida. Y en un momento... Había una persona que estaba en este lugar, eh, que quizás por, por cuidarla a él y cuidar también eh, en su corazón, nos, nos termina contando que que él había visto a su hijo morir por sobredosis por el, en el cerro catedral. Eh, él decía: Yo conozco el lugar, soy de acá, y él nos decía: Y estando, y, y a mi impacto fue verlo morir en mis brazos, bajando el cerro catedral por sobredosis de droga. Y yo de alguna manera fui parte de esto por un montón de temas económicos y demás. Y cuando nos cuenta esto, automáticamente eh, estábamos con los chicos y nos miran como, bueno, ¿qué, has, qué, ¿qué van a decir? Y es como, no, ¿ustedes qué van a decir? Y empiezan a orar por él y termina eh, siendo administrado por los chicos orando esa noche ahí. Y se extendió el programa como una hora con algo que no estaba pensado porque eh, vimos a Dios moverse en ese lugar y esas cosas como nos encantan de, de ir viendo esas, esas pequeñas... Muestras de Dios uh -huh. en, en lo que va pasando en, en el viaje. Muchas veces nos han preguntado personas que se van conectando en el viaje, tenemos a los, Esto no lo mencionamos, pero todas las, todos los días tenemos un momento para conectar con Dios como grupo también. Eh, siempre decimos a los chicos que Wake Up está pensado como un viaje egresado. No es un campamento, no es un retiro espiritual, es un viaje de egresados. Pero si Dios es parte de toda tu vida, ¿cómo no va a ser parte también de en su vida? Sí, claro. En, y en ese conectar tenemos ese espacio donde conectábamos y charlamos y muchas se han sumado personas a estos devocionales, los, los dueños de la empresa que es el operador nuestro, eh, con el que trabajamos, recrear, como otras personas han sumado a esos espacios. Eh, en, en un momento vamos a una excursión también a, a hacer los cuatri que aparecieron en las fotos y nos pregunta y nos dice en, en la persona que estaba ahí. Dice, bueno, ¿ustedes a dónde fueron? Un... hasta ah, nosotros y otra empresa. Entonces les pregunta, ¿a dónde fueron a bailar anoche? Y ellos responden. Dice, bueno, ¿y ustedes a dónde fueron anoche? Y unos chicos le dicen, no, a ningún lado. Bueno, ¿y, y, ¿y la otra noche? No, tampoco. Entonces esta persona dice, bueno, si a la noche no venís para tener, para tener sexo y para salir a bailar, ¿para qué venís? Y este chico Bruno lo mira y le dice, con una... pero fue con mucho amor que se lo dijo. Le dice, sabes qué pasa? Cuando la felicidad está acá adentro, no hace falta buscarla en ningún lado. Uh -huh. y este señor nos mira este muchacho nos mira y se va a llorar entonces la otra empresa nos mira como diciendo que hicieron y nosotros como no, me acerco y digo perdón no te quisimos lastimar o sea no y dice no no estoy llorando y dice porque es mi tercer temporada en bailoche y la verdad que tengo una angustia que no se me va eh, me siento mal todas las noches así nos retiramos con este chico y los chicos empiezan a hablarle eh, lo terminan invitando al hotel viene a la noche y aceptas Jesús en el hotel con nosotros a la noche o sea este, este, este impacto es muy loco y creo que tiene que ver con, con dejar que Dios sea Dios, sí. con dejar que Él haga lo que Él sabe hacer y simplemente disfrutarlo y en esa libertad creo que Él se va moviendo y a vos te desarma porque ver lo que es a través tuyo es, es, es buenísimo y ver lo que también está haciendo en ese lugar en otros creo que los chicos vuelven del viaje eh, muy, muy contentos y muy emocionados, muy cebados por ver también... Eh, cómo Dios también puede disfrutarlo, pero también ellos disfrutar a Dios, hacer algo en ellos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿No me contaste qué pasó con el dueño del, del restaurante que era de 8 a 12? A las 12 no se fueron. A las 12 nos nos quedamos. no se nos, no, no, nos pidió que nos quedáramos y seguimos un rato más con ellos. Claro, se encontró con algo que no era común. Exactamente. No, Eso, eso, eso inevitablemente impacta, esté sí. de acuerdo o no impacta, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. lo distinto impacta. Y mucha gente se ve impactada porque realmente y los mismos chicos. Yo me acuerdo ver en uno de los viajes. Bueno, yo ya hace rato que no acompañé en los viajes, pero en uno de los últimos, una de las chicas que no era, por ejemplo, venía de un colegio evangélico, pero no cristiano, me dijo: Yo, cuando mis padres me anotaron acá, mis papás me anotaron acá, me dice, Yo dije, esto va a ser súper aburrido. Y me dije, Qué divertido ser cristiano y quiero ser como ustedes. En el viaje de vuelta me decía eso. Recuerdo eso, ¿no? Y así muchos chicos que son impactados por el testimonio y que ellos empiezan a ver que ese es el propósito también que vean que ser cristiano es divertido Jesús es divertido uh -huh. que ser cristiano no sos por otro pozo al contrario tenés todo lo mejor para vos Jesús lo podés vivir divirtiéndote disfrutándolo es parte de tu vida y cuando es parte de tu vida todo es natural todo es natural uh -huh. y lo viven de otra forma no y también ellos marcan una diferencia y esto también se dio con los papás claro. en el grupo de papás también porque había muchos papás que nos encontrábamos que nos decían, ¿cómo mandar a nuestros hijos a Bariloche? No, porque allá hay esto, esto, lo otro. Y pudieron ver que se puede mandar a sus hijos a Bariloche, disfrutando un Bariloche de otra forma y que ellos también son factor de influencia sobre otros jóvenes también, sobre los que lo rodean, ¿no? Y cambian algo cuando llegan a Bariloche. Claro. Siempre han cambiado algo. Qué interesante es esto que contás de qué impacto tienen los chicos del mismo grupo sobre aquellos que no son cristianos, ¿no? Sí. Eso, eso me parece que es otro, otro punto fuerte, ¿no? Es otro bueno, punto fue fuerte. fuerte. lo que pasó? ¿Lo puedes contar vos mejor que yo? Sí, en, en, en un momento los chicos en, en, en la habitación... En, empezaron escuchando música, en la habitación se habían juntado ayer había un montón y empezaron escuchando eh, de repente... Me acuerdo si habían arrancado con, con Arjona, no. con Fonsi, con algún cantante así. Y estaban riéndose, matándose de risa entre ellos, cantando. Y fue cambiando y al final terminaban escuchando que salieron con Hills, no, con Rojo. Después cambiaron a Hilson, después. Y en un momento se dio un momento de adoración que era hermoso lo que estaban Ajá. viviendo. Eh, de hecho tuvimos que cortarlo porque un momento fue, chicos, está la excursión, o sea, tenemos que claro. salir porque está el micro. Claro. Eh, fuimos a la excursión y después del viaje, dos días después, nos manda un mensaje una, una chica que trabajaba en el hotel y nos, pos, nos puso que, nos ponía literalmente que, eh, pidió el celular nuestro en el hotel para contactarse, porque ella venía hace un año con un tema de angustia y depresión, siendo un psicólogo y trabajando un montón de cosas, pero sentía que una angustia que no se iba. Ese día, cuando se escuché cantar, algo algo hizo clic en mí y ella nos decía: que dice, Dios, yo no sé si sos verdad o no, pero si es verdad yo necesito que me traigas alegría y dice que empezó a llorar de una manera que no podía explicarlo y, y sentía alegría dice bueno el fin de semana fui a una iglesia en Bariloche, me, me explicaron un poco más acerca de Dios y terminé aceptándolo en mi corazón y pidiendo una relación con él y a partir de ese día algo cambió y si bien sé que estoy en un proceso nos decía eh, esta tristeza se fue y estoy pudiendo disfrutar cosas que hace mucho venía anhelando no uh -huh. eh, y también espacios totalmente eh, Espontáneos eh, y esto nos encanta eh, poder ir poder viendo esto y el impacto que tiene, como decíamos, en ellos y en los otros. Es, es buenísimo y es buenísimo también generar este espacio porque también por haber personas que digan, no, yo está bien, compra propuesta bailoche con boliche, se la quiero hacer y es respetable es la decisión de cada uno, pero quizás lo que nos pasaba es, ok, la persona que no quiere esto. ¿Qué propuesta le damos? Claro, no había. ¿Qué alternativa tiene? No había. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros como iglesia, en un punto como la iglesia de Cristo, podemos generar un espacio para el que quiera hacerlo, pueda hacerlo y pueda disfrutarlo en un ambiente donde pueda no cometer sus valores? Entonces, esta es la carga de año a año, ¿no? ¿Cómo, cómo lograr esto? Uh -huh. eh, Les cuento una experiencia que tuve que me, 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 me prendió una luz roja, ¿no? Eh, una compañera de la escuela secundaria me encuentra, me la encuentro en la calle circunstancialmente antes de la pandemia, que su hija acababa de volver del viaje de egresados. Ellos no son cristianos. Su hija tiene como ambiente de amigos a sus compañeros del colegio. Desde sala de dos Me dice Y la pasó tan mal mm. Dice, la pasó tan mal Porque vivió situaciones sumamente Incómodas Y dije, me lo está diciendo alguien Que no es cristiano, pero que tiene valores claro, Como tantos otros no. Digo Qué que, que oportuna es la propuesta que ustedes Que ustedes están, están Planteando ¿no? mm. están plante Yo trabajo en un colegio y año a año veo eso eh, Los chicos pulver de bailoche Y e incluso esta esta frustración de fui buscando algo y, y ni siquiera lo que fui buscando quizás lo encontré uh -huh. eh, y esa, esa esas experiencias del volver eh, te hacen ver que bueno que es un lugar donde también necesita esto que hay una propuesta diferente y que también que puedas dejar a, a Dios brillar en ese lugar inclusive uh -huh. eh, creo que es también la carga de año a año y, y es hermoso cuando lo ves cuando lo ves real. Claro. Una experiencia, no sé si vos, eh, no sé si ese, sí, creo que estabas en ese viaje. Y cuando estuvimos en, el, en Tom Wesley, eh, los grupos van todos los grupos, ¿no? o sea, están no solamente esta hueca, sino todos los grupos egresados. Y hubo una chica que donde iba nuestro grupo, los seguía a nuestro grupo. Y en un momento los chicos iban hablando en su forma como hablan los chicos nuestros, pero con otra forma, porque tiene una forma diferente de expresarse, iban cantando y todo, y en un momento se acerca el grupo nuestro y dice, chicos, yo vine acá a mi vieja egresado, me estoy yendo, y como vine me voy, en una depresión y con un vacío enorme, quiero tener lo que ustedes tienen, le dijo a los chicos. Sí. Y los chicos le hablaron del señor y esa chica se entregó a Cristo. Una chica de otro grupo de egresados que estaba ahí compartiendo una excursión con nosotros. Y esas son las cosas maravillosas que vos te encontrás y que vos decís, bueno, se marcan, se marcan. Y me ha pasado también, me acuerdo, encontrar un año después, cuando nos tocó el mismo hotel, una persona que hacía limpieza que me decía, yo me, me entregué al Señor después que ustedes se fueron. Hace un año que hoy tengo toda mi familia de nuevo en Cristo. Mira vos. Y todas claro. esas cosas es lo que... Te da la certeza también de, de estar en ese camino de, de, correcto con el Señor, ¿no? porque se ve fruto. Fruto que, que digamos, influye en otras vidas claro. y también los chicos que vienen y detrás las familias. Claro. Y unas preguntadas por chicos de otros colegios y nos pasa esto: que como son chicos de diferentes colegios. Terminan siendo muy amigos también. Me imagino porque comparten claro. este año, habían chicos de misiones, habían chicos de Buenos Aires, chicos de diferentes partes de Buenos Aires, y bueno, quedó esta amistad de, de, del viaje, de compartir y disfrutar, lo cual también nos encanta esta, esta relaciones, estos vínculos que se van formando también en, en la misma vida, ¿no? Claro, claro. ¿Tuvieron ustedes su viaje de egresados? Pregunta que no les hice hace mucho tiempo sí. sí sí pero era otra cosa eh, no era bariloche como se vivía ahora claro. no era había prácticamente excursiones y me acuerdo que existía un solo boliche no voy a dar nombre porque no vamos a hacer publicidad, obviamente. <laughs> un solo boliche íbamos a tomar la Coca-Cola, <laughs> bueno, ahí di nombre, y después nos íbamos cantando por, digamos, por la calle. Era otra cosa, ¿no? Después uh -huh. Bariloche se fue poniendo muy. Intenso. Difícil, muy intenso, uh -huh. muy heavy. Y, y empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Pero sí. yo lo tuve. <laughs> ¿Vos, Leo? No, yo no. Yo no, no porque cuando estaba esto, no, no, no. quería ir. Inclusive también esto, es decir, voy a un lugar donde quizás. Eh, termino pasándola mal porque no es claro. lo que quiero hacer y al final por presión o, o, o quizás no la presión pero después el único sobre y tengo que llevar a todos claro, o era como no, claro. no no me quise arriesgar yo les voy a contar mi experiencia eh, fui a un mismo colegio toda la vida con lo cual tenía compañeros que conocía desde mis cuatro años pero tampoco estaba del todo convencido en ir y me dice mi profesor consejero Esteban, ¿cómo no vas a ir? y con muchas dudas pagué el viaje. Tres días antes de ir me contagié de varicela. <laughs> Nunca había tenido hasta ese momento una enfermedad contagiosa. Tres días antes a, 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 aparece la varicela, razón por la cual tuve que suspender el. Tuve que suspender el viaje. Qué loco. ¿No? Increíble. Sí, pero eran, eh, Bariloche en esa época era más un viaje de disfrutar excursiones. Sí, sí, claro. No había prácticamente, Y en mi caso lo organizaba exacto, el colegio. Exactamente. Más, era una salida del colegio. Incluso lo organizaban, uh -huh. o sea, empresas de turismo que no eran eh, turismo para, digamos, estudiantil. Claro. Pero cualquier empresa lo podía hacer porque era como un viaje. Nada más. Lo que pasa que después fue adquiriendo tantas cosas y sí, se fueron sí, viendo sí, sí, claro. tantas cosas hasta está eh, digamos eh, el famoso refrán que la famosa frase que es verdad que dicen lo que pasa en bariloche queda en bariloche y eso es lamentablemente lo que pasa en bariloche las cosas que se ven son muy tristes y muchos chicos siempre o sea de, de, de chicos todos van con esa idea voy a al descontrol. Al descontrol. Al descontrol, exactamente. Y se pueden vivir otras cosas y se puede marcar una diferencia. Claro, absolutamente. Sigo leyendo mensajes porque sí. muchísimos. Saludos para Moni de parte de Tommy Maite Tolosa Mignoni. Ah, ¿eh? mi de Rosario. Mis sobrinos nietos. Bueno, te quieren mucho, te quieren mucho. Un saludo para Moni. Eh, viene de una familia preciosa. Recuerdo a su papá organizando la recreación en Villa Bautista, Tea. Mirá vos, hablábamos Mirá. de eso. Ya notaremos a nuestros hijos para que disfruten de su propuesta, nos dice Daniel Garay desde Buenos Aires. ¿Eh? Eh, qué hermosa la historia que cuenta Leo, qué emoción, hermosa la tarea de una propuesta diferente para viajes de egresados. Difúndanlo aún más. ¿Eh? Bueno, esa es la idea, que a través del programa muchos conozcan esta propuesta, nos dice Gaby de Cava. Buenas noches, hermoso el programa de hoy, qué enorme bendición lo que comparten los invitados. ¿eh? Eh, ¿Hay algún teléfono o correo para ubicarlos? Nos pregunta Griselda de Los Molles, provincia de San Luis. Justamente iba a contar que mientras charlábamos aparece un Instagram. A ver si lo podemos poner, OK Wake Up. ¿Eh? Ese es el Instagram. Sí. Bueno, pueden entrar al Instagram. ¿Eh? Y allí comunicarse entonces con Leo uh, o con Moni, que seguramente surgirán preguntas, ¿no? Detalles con respecto a los viajes. ¿eh? Vamos a dejarlo puesto allí para que la gente pueda comunicarse. Un abrazo a los invitados de hoy. Qué buen trabajo hacen, muy distinto a otro tipo de viaje. Dios los bendiga. Desde Posadas Misiones, Viera y Vladimiro. ¿Mm? Bueno, evidentemente hay, hay convocatoria. ¿eh? Eh, bueno, ¿el próximo? ¿Cuándo cuánto, cuánto será? ¿Ya, ¿Ya hay fecha? ¿Ya hay gente anotada? Sí, sí, hay, hay, hay un grupo anotado ya. Sí. Eh, igual no está cerrado todavía el operativo. Eh, hay, la hay quien la puede gente sumarse. puede entrar al Instagram y puede contactarse. Sí, con puede contactarse si y puede sumarse todavía para el año que viene. Suelen ser en agosto, como planteábamos. Eh, así que. El, el, el año que viene ya está en, en marcha y quedan todavía lugares para, para ese viaje. Bueno, después eh, también este, ahora pasa mucho que te empiezan a aparecer dos, tres años antes, a veces, los viajes, eh, para hacer más, más, eh, más a las cuotas La y demás. Financiación. Así que sí, eso también está habilitado para ya los, los siguientes viajes también. Uh -huh. ¿Y, ¿Y con qué cosas sueñan? A ver, con, con, con todo porque realmente tienen un proyecto, déjenme decirles, cuando me contaba Vicky acerca del proyecto de esto, nuestra productora, digo, qué, qué original, ¿no? No lo hubiese, no lo hubiese pensado, ¿no? Eh, eh, ¿Piensan en, en, en algún otro detalle, en algún otro proyecto relacionado a esto? Yo creo que es. es, es en... o, o algún elemento que quieren incorporar, o alguna, alguna actividad, alguna dinámica que quieren incorporar al. A los viajes? Yo hace muchos años, eh, Dios me dio una, una, una palabra que intento hacerla en, en cada parte de mi vida: que decía, cuando Dios dice al pueblo de Israel, ustedes serán de los que prestan y no de los que pidan prestado. Uh -huh. Y quizás el sueño también es que, que Wake Up, como proyecto también, pueda ser el que facilite a otros y el que preste a otros y el que tenga eh, cosas eh, para decir, bueno, ok, nosotros tenemos y podemos también bendecir a otros con lo que tenemos. Absolutamente. Eh, creo que la idea es que el sueño es que crezca tanto donde donde pueda accederse a personas que por ahí no, no hubieran podido tener un viaje de egresados. Esta es la parte ministerial de OECA, donde intentamos también eh, comprometernos con eso eh, y crecer a ese nivel y, y bueno, que, que Bariloche también pueda, o sea, que cuando lleguemos a Bariloche se sienta esto de, eh, uh -huh. llegó un grupo que vino a hacer esto, uh -huh. que, que se puede ver a Dios en lo que están haciendo, nos sea, encantaría eso. Hacer ruido en lo espiritual, claro. <laughs> justamente. Impactar Bariloche. Como decía Leo, es lo que, lo que, lo que está en nuestro corazón, que Bariloche sea transformado por otros jóvenes que sean diferentes y que transmitan lo que Dios puede hacer en sus vidas. Uh -huh. eh, Bariloche es un lugar eh, muy emblemático, ¿no? donde uh -huh. pasa de todo. Y que se pueda hacer conocido porque alguien está transformando, por jóvenes que están transformando uh -huh. y cambiando, eso es maravilloso. Sí. Yo me acuerdo una vez cuando salíamos, eh, allá es muy común vender en, en las empresas, o sea, cuando llegan allá les venden los famosos adicionales. Claro. ¿no? Y yo me acuerdo que iba con el grupo y me decía, a ah, ustedes son los que no se les vende adicionales. <laughs> o sea, ya nos empezaban a conocer. Claro. Y que vea que pues, se puede vivir de otra forma diferente. Claro. Hace mucho cuando, cuando contábamos esto del sueño de Wake Up y los primeros viajes, eh, muchas veces nos, nos pasa escuchar esto de la juventud está perdida, la juventud ya... Eh, ya pasó el límite, ya está acá. Y siempre nos suena la historia cuando, cuando Jesús eh, llega eh, a, a, a la casa, de esta nena estaba, todos la daban por muerta, y él entra y su mensaje es, no está, no está muerta, solamente duerme. Uh -huh. Y la llama a despertar. Y con wake up ese es el sentido de decir, sabemos que la juventud no está muerta, que tiene principios, que tiene potencial, y esta, eh, eh, nuestra oración siempre es que Dios pueda decir a esta juventud, despertate, arriba. tienes mucho para hacer todavía, aunque muchos dijeron que... Venías para esto, para esto, para esto. Bueno, yo te traje para que puedas disfrutar y seguir viviendo la vida plena. Así que ese es el sueño, no en Wake Up, sino que traslade quizás a, a todo Bailoche. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les leo los últimos mensajes. Yo fui este año al viaje y literalmente cambió mi vida. Wake Up es todo lo que está bien. ¿Eh? Oh, okay. Saludos a Moni y a Leo de Lucas Fuentes. ¿Mm? <laughs> Yo no fui en el viaje de egresados por ser cristiano, pero me fui con mi hermano en un Citroën 12B y lo disfruté mucho. Me alegro, están haciendo esta tarea tan hermosa. Los felicito. Gracias a todos por los mensajes. Vamos a poner nuevamente, para los que se quieren comunicar con Leo y con Mónica, eh, el Instagram. Eh. Ok, Wake Up. Eh, pueden entrar al Instagram, se pueden comunicar con ellos, pueden hacer todo tipo de preguntas, ¿no? Sí, sin problema. Eh, pues seguramente eh, se me escapan a preguntar algunas cosas y a la gente se les ocurre. Así que sí, quiere, si quiere cualquier pregunta o inquietud, pueden escribirnos y nos contactamos con, con, con ustedes. Perfecto, perfecto. Mónica, Leo, gracias. Eh. No, Esteban, gracias a vos, gracias a todo el equipo, a la invitación y gracias por, por acompañarnos también y de darnos la posibilidad de contar esto que que tenemos. Una, una bendición. Me pareció algo extraordinario lo que hacen. ¿eh? Que el Señor los bendiga en todo. Muchas gracias. ¿eh? Y en, gracias. To en todo, en todo, en todo. Bueno, nos estamos yendo, está terminando el día. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en la puerta abierta a través de la pantalla de Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.